Alguien alegre esta noche. ¿Cuántos están listos para adorar a Dios? Oh, Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey.
al Señor. ¿Cuántos creen que es un nuevo tiempo para nuestra iglesia? Un nuevo tiempo ya comenzó, un nuevo soplo de tu favor. Así está escrito, no fallará, tu bendición recibimos. Oh, un nuevo día, en la cima estoy yo. En la cima estoy yo. Hoy levantamos una nueva. ¿Alguien listo para celebrar? Todo el mundo a celebrar, pues vivimos en un tiempo ideal, levantando nuestra adoración. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Sueños más grandes, nueva visión. Nuestra fe crece, no morirá. En ti avanzamos, no hay vuelta atrás. Tu plan perfecto decidimos hoy. Un nuevo día, en la cima estoy yo. En la cima estoy yo. Hoy levantamos una nueva. Jesús, ¿cuántos saben que Dios nunca cambia? La Biblia dice en el Salmo 118: alabad a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y sabe, a veces cuestionamos mucho a Dios cuando estamos pasando por un problema o por una circunstancia, pero la realidad es que aunque tus días sean malos, Dios siempre es bueno. Dios nunca cambia. Lo que cambian son las circunstancias, lo que cambia son los tiempos que tú puedes estar viviendo en tu vida. Pero di conmigo, aunque mis días sean malos, Dios siempre es bueno. Vamos, dilo una vez más y dilo con fe: aunque mis días sean malos, Dios siempre es bueno. Y hoy te vengo a animar a que no te enfoques en lo que estás pasando. Hoy te vengo a animar a que pongas tu mirada otra vez en Dios. Hoy te vengo a animar y a decirte que no te preocupes, que siempre hay una salida. Yo lo decía el domingo, para cada problema Dios ya tiene mil soluciones.
Para cada problema, Dios ya tiene 1000 respuestas. Y aunque mis días sean malos, Dios siempre es bueno. No nos llenemos más de lo que dice el mundo. Llenémonos más de Dios. Llenémonos más de su presencia. Levanta tus manos conmigo y di conmigo: Dios, yo quiero más de ti. Yo no quiero enfocarme en el mundo. Yo no quiero enfocarme en lo que el mundo me brinda, porque el mundo no me puede dar ninguna solución. Mi solución eres tú, Dios. Hoy queremos más de ti, Señor. Levanta tus manos y adoremos a Jesús. Yo lo gritaré con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios.
noche. Si tú quieres más de Él, exáltale y glorifica su nombre. Vamos, iglesia, levanta esa alabanza a Él. Oh, Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Y cuántos creen que su misericordia es para siempre? Vamos, exalta a Jesús. Queremos darle la bienvenida a las personas que hoy vienen por primera vez a nuestra iglesia. Si tú vienes por primera vez, levanta tus manos, solo te queremos reconocer. Bienvenido a nuestra iglesia, bienvenido a nuestra iglesia, bienvenido a nuestra iglesia. También queremos darle la bienvenida a esas personas que se conectan en casa a través de nuestras transmisiones por internet. Una bienvenida muy cordial para ustedes también, y esperamos que disfruten de este servicio. ¿Cuántos están listos para recibir lo que Dios tiene para ustedes esta noche? Muy bien, si estás listo, toma tu lugar y por favor presta atención a los siguientes anuncios. El domingo 23 de abril celebraremos la Santa Cena en nuestras 5 reuniones. Será un tiempo para recordar y agradecer su amor demostrado en la cruz del Calvario. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús limpió mi corazón. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Familiar Ríos de Vida, la Iglesia del Espíritu Santo y de las familias. Aquí hay un reporte de cómo van los avances de la construcción de tu casa, la casa de todos, Ríos de Vida. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlitos el Mexicanito y hoy nos encontramos con el ingeniero Rafa Núñez, quien nos va a contar avances de cómo la construcción va a quedar, pero con Eagle Kids. Hemos tenido reportes de todos y ahora nos vamos con ustedes, con los niños. Rafa, buenas. Algo que quiero preguntar, ¿cómo van a quedar las áreas en Eagle Kids? ¿Cuántas van a ser? Bueno, igual que manejamos las edades en nuestra iglesia actual, vamos a tener 6 áreas diferentes según las edades de los niños. Pero obviamente con estas dimensiones las áreas van a ser mucho más grandes. Grandísimas, me imagino. Vamos a construir 4 niveles para oficinas y Eagle Kids. Eagle Kids va a contar con el 50%, 2 pisos completos para Eagle Kids. Y cada área, cada piso va a tener 1000 metros cuadrados. O sea, tenemos 2000 metros cuadrados para todos nuestros niños, repartidos en las 6 diferentes áreas. Quiero que miremos esto acá. Todo lo que vemos acá y lo que estábamos hablando ahorita cuando no nos estaban grabando, ¿toda esta área va a pertenecer a Eagle Kids? No, esta es toda el área del templo. Todo lo que ustedes ven aquí sobre este terraplén que está superior, unos 60 centímetros por encima de este nivel en que estamos, todo esto va a ser el templo. En la parte de atrás es donde se va a elevar un edificio de 4 niveles, donde los 2 primeros niveles van a ser para los niños. Miren, me acuerdo de algo que dice: en mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a la fe me encontré. ¿Sabes por qué me acuerdo de esa canción? Porque escuché de parte de nuestros pastores de que iba a haber un trencito que iba a recoger a los pequeños. ¿Cómo es eso? Yo quiero que nos cuentes a toda la congregación cómo va a ser la recogida y cómo está todo el proceso de un trencito que llevará a nuestros pequeños. Okay. Nuestros pastores han planificado que para la recolección de los niños en el parqueadero, debido a que nuestro parqueadero es bastante extenso, no queremos que los niños vengan caminando desde que se bajan del carro hasta llegar hasta sus instalaciones. Entonces, una primera opción es que los niños puedan ser dejados en su puerto, digamos ahí, donde vamos a ingresar a los salones antes de llegar a los parqueaderos. Pero como no todos van a tener esa posibilidad, porque depende de qué salón pertenezca, todos los niños que lleguen a los parqueaderos van a ser recogidos en un tren especial que los va a traer hasta su área. ¡Wow! ¡Fenomenal! ¿Ya vieron, niños? Van a tener un tren para ustedes, un tren propio que los va a llevar hasta sus salones. Así que los papitos también van a poder disfrutar de eso y acompañar a sus pequeños a que cojan su primer tren. Algo que también quiero que nos aclares, o más bien nos des información, es que nosotros allá adentro tenemos para los grandes un auditorio súper genial donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Para los pequeños que hay, he escuchado como de un teatro menor. Va a haber un lugar también para ellos, para que escuchen, para que vean las actuaciones que hacemos el departamento de Eagle Kids.
Hay varios, de hecho, hay varios. Hemos diseñado un teatro menor para capacidad de más de 500 personas, donde los niños puedan estar recibiendo la palabra de Dios de manera dinámica, como lo hacen ustedes. Pero también tenemos parques. Tenemos parques extensos de aproximadamente 750 metros cuadrados y podemos hacer un parque grandísimo. También tenemos una cancha sintética con diferentes tipos de actividades que pueden realizar ahí también. Similar a la que tenemos allá, pero digamos unas 4 veces más grande. ¡Wow! ¿Ok? Vamos a tener capacidad para más de 2.000 niños. Por eso hemos tratado de diseñar todo de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Debemos tener todo mucho más grande que lo que tenemos ahora. ¡Pues qué genial! Lo que acabamos de escuchar, Rafa, muchísimas gracias por todos esos avances y por todo el reporte que nos das para la Iglesia de los Niños. Mucho gusto. Bueno, a todos ustedes mil gracias y ya saben, vamos a seguir dando, vamos a seguir pues nuestras promesas de ProTemplo, a seguir dando los ánimos para que ustedes también hagan parte de este sueño que nació en el cielo, en el corazón de nuestros pastores y ahora está en nuestras manos. Los pequeños también van a tener un lugar fabuloso y genial y tú vas a ser parte de todo este mover y el sentir del cielo. ¡Chao! Nos vemos hasta otra oportunidad. Aquí está nuestra casa, Ríos de Vida. Levanta tu Biblia conmigo, bueno, tu iPhone, tu iPad, algo, y hagamos juntos esta confesión. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Este libro es Dios hablando conmigo y hoy seré transformado, cambiado, renovado por el poder de su palabra y nunca más volveré a ser el mismo. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos creen en el poder de una confesión? Yo creo que cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, jamás volvemos a ser los mismos. Tú hoy no vas a salir como llegaste. Tú hoy vas a salir diferente a como llegaste. Si llegaste triste, vas a salir contento. Si llegaste enfermo, vas a salir sano. Si llegaste deprimido, la depresión se va a quitar. Si llegaste angustiado, la angustia se va a remover. Si llegaste sin esperanza, Dios va a poner esperanza en tu vida, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo caminar en victoria. El Señor dice que Él nos ha llamado a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eso quiere decir que vamos a ir de batalla en batalla. Para ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, significa que tenemos que ir de batalla en batalla. Pero gracias a Dios, esta es una iglesia que sabe cómo pelear las batallas. ¿Cultura de guerra? Sí, sí sabemos. Sabemos, aquí ya estamos bien entrenados a cómo es que se pelean las batallas en el Espíritu. Y el Señor quiere hoy traerte una palabra de esperanza y una palabra de victoria. El Señor va a secar tus lágrimas el día de hoy. El Señor te va a poner una sonrisa en tu boca y el Señor va a poner un corazón alegre en ti. Hoy vas a salir con una respuesta del cielo. ¿Cómo vivo en victoria? ¿Cómo camino en victoria? ¿Cómo hago para vivir una vida de victoria realmente? Uno cada día ve más y más cristianos, porque estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente que no es cristiana, de gente cristiana que anda en derrota, que anda en pesimismo, que hablas con ellos y uno dice: pero por favor, o sea, perdió toda la esperanza, perdió toda la ilusión, ya no está creyendo. Uno lo ve cada vez más. Es como si cada vez más algo más fuerte que ellos los controlara. Es como si un espíritu viniera a robar la paz y el gozo de algunos cristianos. Pero el Señor viene hoy a restaurar tu gozo y el Señor viene a restaurar tu paz, porque Él es el Dios de tu victoria. Yo quiero que tú digas: yo tengo la victoria. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están pasando por alguna situación difícil en cualquier área? Levante su mano. Todos. Todos.
Porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas nos librará el Señor. Todos pasamos por situaciones, algunas de tipo familiar, otras de tipo económico, otras de en el área de la salud, otra en el área de las relaciones, pero el Señor te va a dar la victoria en cada área de tu vida. Los del mezanini me están escuchando. Los de la sexta fila del mezanini me están escuchando. Sí, me están escuchando. Tienen la victoria. Tú tienes la victoria. Y hoy yo te voy a enseñar tres simples pasos, principios. Tú sabes que a mí me gusta contar, decir, hablar, como enumerar, para que se te grabe en tu mente, para que lo bajes a tu corazón y para que lo saques por tu boca. Si tú haces esta palabra que yo te voy a enseñar la noche de hoy, si tú haces esta palabra que yo te voy a enseñar el día de hoy, tú vas a aprender a vivir en victoria. Amén. Te estoy diciendo buenas noticias. Te estoy diciendo buenas noticias. ¿Sabes qué? A veces a uno lo ataca algo que se llama el espíritu de la congoja. El espíritu de la congoja es un espíritu que no te permite recibir la palabra. Y que uno le están diciendo, el Salmo dice, y Primera de Pedro, y Jueces, y Jeremías. Uno saca hasta los libros apócrifos y la persona está, porque hay una congoja. Ya no es ni siquiera tristeza, es un espíritu de congoja que no permite recibir la palabra. Pero ese espíritu de congoja está atado ahora mismo en el nombre de Jesús, de esta congregación. Está atado de las vidas de las personas que nos están viendo a través de la internet. Está atado a través de la vida de las personas que nos ven por televisión, que nos escuchan por la radio. Espíritu de congoja está atado. Y la palabra que vamos a sembrar se va a recibir con gozo, con esperanza y con alegría. Necesitamos ser sanos del temor. Necesitamos ser sanos del resentimiento. Necesitamos ser sanos de la desesperanza. Necesitamos ser sanos de la angustia. Tú eres tan enfermo como los secretos que guardas. Hoy vamos a exponer nuestras vidas a la presencia del Espíritu Santo para que el diablo deje de fregarnos. Porque el diablo solo te va a molestar. Solo va a molestar tu vida cuando tú guardas secretos, cuando tú escondes cosas. Y cuando tú escondes cosas, el diablo se va a encargar de molestar tu vida, de amargarte, de sacarte, de condenarte, de decirte. Pero hoy vamos a exponer nuestra vida a la palabra, nuestros mayores secretos, nuestras debilidades, no con la gente, con Dios. Hoy es un tiempo entre Dios y tú. Y vamos a exponerlo delante del Señor para que el diablo jamás pueda tomar ventaja de nosotros. Cuando tú expones tu problema, cuando tú expones tu debilidad, cuando tú expones una cosa con la que has estado luchando frente a la luz de la palabra de Dios, la sanidad comienza. No me refiero únicamente a la sanidad física. Me refiero a cualquier tipo de sanidad mental, emocional, física, familiar, financiera. Hoy es tiempo de sacar mis trapitos al sol. Hoy voy a sacar mis trapitos al sol. No me los va a sacar nadie, yo los voy a sacar. Hoy le voy a decir al diablo, ya no me vas a tener que decir más. Mira lo que escondes, mira lo que nadie sabe, porque hoy Dios va a saber todo. Todo, Él ya lo sabe, solo que Él quiere que tú se lo digas. Hoy lo voy a sacar, hoy lo voy a confesar y voy a alcanzar la misericordia del Señor para mi vida. Y tú, maldito diablo, jamás te vas a poder volver a meter con mi mente, con mis emociones, con mis pensamientos, con mi cuerpo o con mis relaciones. Yo no sé tú, pero yo estoy animada predicándote este mensaje. Yo quiero como danzar, como bailar, como saltar, porque eso es lo que produce la palabra de Dios. Produce esperanza en nuestras vidas. Produce un gozo que es inexplicable. Y las tres cosas que tú tienes que hacer para caminar en victoria son muy sencillas. Todas empiezan con la letra D de dedo. Número uno, discierne. Número dos, decide. Y número tres, declara. Digan conmigo, discernir, decidir y declarar. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Discierne de dónde vienen las batallas.
Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra pelotera no es con el vecino. Nuestra pelotera no es con el esposo, nuestra pelotera no es con el gobierno, nuestra pelotera no es con un fulanito o el otro fulanito o un perico de los palotes. Nuestras luchas son contra los espíritus inmundos gobernadores, tienen rangos, los infelices tienen rangos y nuestras luchas es contra ellos. Ahora yo te voy a explicar por qué Pablo habló de este versículo. Esa revelación el Señor me la dio hoy a mí. De pronto tú ya la sabías, te felicito, pero a mí me la dio hoy. Yo dije, a ver, Señor, yo he leído muchas veces este versículo que la lucha no es contra sangre ni carne, contra seres humanos. Explícame un poquito más. Y el Espíritu de Dios me dijo, cuando tú te tomas algo como una lucha humana, es contra esta persona, contra este fulanejo, contra esta señora, contra este señor, contra el vecino, contra lo que sea, tú estás bajándote al nivel de ellos y los espíritus que operan en ellos van a influenciar tu vida. Yo dije, ay no, ay, yo dije, ay no. Y el Señor me dijo, no, espérate, y te vas a parecer a ellos. Yo dije, ay no, ahí sí dije, no, Señor, no. Por eso es que tenemos que entender que la lucha no es con un ser humano, la lucha es contra el espíritu que opera detrás. Y que yo sepa, mi Biblia dice que yo estoy sentada muy por encima de todo principado, potestad, que el diablo fue derrotado, que el diablo fue exhibido, pero por eso es que él nos quiere bajar a lo natural, porque él sabe que si empezamos a pelear como si fuera un humano, nosotros vamos a perder. Pero si nosotros lo traemos al reino espiritual, nosotros vamos a ganar. Si Él nos logra llevar al reino natural, vamos a perder. Pero si tú logras pasarlo y decirle, no, 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 mi pelea no es con este, mi pelea es contigo. Quítate tú, muévete tú, yo voy por ti. Principado, potestad, legión, como tú te llames, no me importa cómo tú te llames, a ti Jesús te derrotó y se llevó las llaves del infierno y me dio una autoridad y me dijo que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Y yo te recuerdo que estás derrotado. Pero si lo llevamos al reino espiritual, si lo hacemos en el reino natural, perdemos. Entonces por eso es que uno se frustra y uno dice, es que quiero matarlo, es que quiero ahorcarlo, es que como no es justo, porque estamos peleando en el reino natural. Olvidémonos, nosotros no vamos a pelear en el reino espiritual, en el reino natural cansa. Cuando tú tengas una pelea con tu esposo o con tu esposa, no digas nada, quédate callada y solo empieza a discernir los espíritus detrás. Tú dices, este tiene como tres legiones. Me veo como tres legiones. No pelees. Tu lucha real no es con tu esposa, con tu esposo. Métete en tu cuarto, cierra la puerta, arrodíllate y empieza a declarar. Y verás que el esposo viene. Mi vida, podemos hablar. Mancitico. Igual la mujer. O sea, usted también puede hacer lo mismo. Si usted empieza a decir, uy, no, esta no tiene. Esta tiene las legiones y las primas de las legiones. Pero la lucha no es contra un ser humano, la lucha es contra los espíritus que atormentan ciertos seres humanos. Y es que hay verdades, que hay espíritus que tienen atormentado a un montón de gente y uno feliz peleando con la persona, y por eso es que tienes tormento, por eso es que tienes angustia, por eso es que, usted cree que yo le estoy hablando a usted, pero yo me estoy hablando a mí, porque el cocinero también come. Por eso es que uno dice, pero ¿por qué estoy así? Porque los espíritus que tiene su supuesto enemigo o enemiga se le están viniendo a usted, porque usted se puso a pelear en lo natural, y esto no es una lucha natural, es una lucha espiritual. Entonces, si la persona con la que usted tiene un problema es amargada, usted empieza a ser amargado y dice, pero si yo no soy así. Pero recuerda, te bajaste a su nivel y esos espíritus empezaron a operar en ti.
Si la persona es histérica, usted termina siendo histérica. Si la persona es conflictiva, usted termina siendo conflictiva. Quiere tener todas las características de la persona con la que usted está teniendo conflictos, o prefiere llevar esta pelea al mundo espiritual y someter al diablo con autoridad, con unción, y dejar que Dios trate con la persona. Hoy decidimos qué hacer. ¿Qué dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Ríos de vida, te dice el Señor. No tengan miedo. Ahora, pastora, ¿en qué contexto le está diciendo Eliseo a su siervo esto? Estaban rodeándolos con ejército. Eran ellos dos, nada más. Y el siervo, nos van a matar. Dios mío. El noticiero. La DIAN. El Ministerio del Trabajo. El otro, ¿qué más? Todo, todo. Dios mío, la Fiscalía, la Procuraduría. Y el Señor dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo estoy contigo y somos más. Y el siervo lo miraba y contaba, uno, dos. Y empezaba a contar, 1, 2, 3, 10, 200, 200, 500, 1000, 850 mil. Yo creo que el siervo decía, yo amo al profeta, yo honro al profeta, pero el profeta se está tostando de la cabeza, porque ¿cómo van a ser? Yo estoy viendo que los que nos están rodeando. Eliseo le decía, no temas, no temas, los que están con nosotros son más. Y hoy yo te digo, ríos de vida, hoy yo te digo, ríos de vida, cualquier situación que estés viviendo, tu casa, tu familia, la economía, tus hijos, tu matrimonio, cualquier situación, nosotros como congregación, no temas, dice el Señor, no temas, que los que están con nosotros son más. No, pero a ver, pastora, deme alguna esperanza, porque yo no veo nada. Yo no veo nada, con nuestros ojos naturales no vemos nada. Con nuestros ojos naturales lo único que vemos es rodeados de enemigos. Pero nuestros ojos espirituales, ya les voy a decir qué es lo que van a empezar a ver. Número uno, ¿cómo que estamos solos? Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo produce frutos y dones. Si necesitas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el Espíritu Santo te los puede dar porque Él los produce. Si necesitas una palabra de fe, Él produce los dones también, la tienes. Un discernimiento, lo tienes. Profecía, lo tienes. Sanidad, lo tienes. Milagros, lo tienes. ¿Cómo vamos a decir que estamos solos? ¿Cómo vamos a decir que son más ellos que nosotros si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros? Número dos, el poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿A qué se refería Eliseo cuando le decía a su siervo, tranquilo, somos malos, son más los que están con nosotros que los que están con ellos? A que Eliseo veía el Espíritu Santo, a que Eliseo veía el poder de la palabra. La palabra limpia, la palabra trae gozo, la palabra trae sanidad. Juan 15, 11 dice, Juan capítulo 15, versículo 11 dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Creamos la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos trae gozo, la palabra de Dios nos sana. Número tres, tenemos ángeles. Ángeles, aquí en este lugar no hay 3,600 personas. No. Aquí mínimo hay el doble de personas, porque estamos nosotros y supongamos que mínimo cada uno hayamos traído un solo ángel de más o menos 5 o 6 metros. Tú no los ves, pero ellos están aquí. Y los que no están aquí están afuera peleando por ti. Ellos son ángeles, ministradores al servicio de los que heredaremos la salvación, es decir, de nosotros. Los ángeles pelean por nosotros. Los ángeles nos rodean. Los ángeles nos guardan. Los ángeles nos protegen. Los ángeles nos defienden.
El Salmo 91 dice que los ángeles estarán alrededor de nosotros. ¿Tú no ves cuántas veces un niño va directo a la punta de una mesa y es como que un ángel? Cuando mis hijos eran pequeños, yo les desataba millares de ángeles. ¿Por qué Miguel Esteban era una cosa tremenda? Yo decía, estos pobres ángeles de Miguel Esteban deben estar. Yo declaraba ángeles en el nombre de Jesús, ángeles, rodéenlos por arriba, por abajo. Tu casa está rodeada de ángeles. Pueden llegar a robar la de aquí, la de aquí, la de adelante, la de atrás. 1, 2, 3, por delante, por detrás. No hay nadie. A ti no te van a tocar. La maldición no va a tocar tu morada. La enfermedad no va a tocar tu morada. Hay ángeles guerreros que nuestros enemigos pueden ver y aún nosotros no podemos ver. Ángeles de Dios están peleando por nosotros. Ángeles están desenvainando la espada y están metiéndose en un vainazo nuestros enemigos, porque los ángeles de Dios están desenvainando sus espadas. ¿Cómo que estamos solos? El Espíritu Santo, la palabra, los ángeles, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, la sangre que brotó de la cabeza de Jesús nos cubre, nos protege, nos libra. Caerán a tu lado 1,000, caerán a tu diestra 10,000, mas a ti jamás te llegará. Ninguna plaga tocará tu morada. A todo el mundo le dará lo que le esté dando, a ti no. El maldito cáncer jamás tocará tu casa. La pobreza jamás tocará tu casa. Se larga de tu casa porque la sangre de Jesús que fluyó de su cabeza nos cubre, nos protege, nos levanta, nos redime. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Job todos los días ponía, leamos la Biblia bien, 10 animales, obviamente que vertían su sangre. ¿En dónde los ponía? En el altar, porque él sabía que sus hijos eran medio, tú sabes. Y él decía, yo los cubro, yo los protejo. Y te quiero decir algo. Cuando Satanás tocó a Job, lo primero que le tocó no fue ni su familia, ni su fortuna, ni su salud. Leamos bien. No, después sí, pero lo primero que le tocó no fue ni su familia, ni su fortuna, ni su salud. ¿Sabes qué fue lo primero que le tocó el diablo a Job? Los animales, para que se quedara sin sangre, para poner en el altar. Pero hoy nosotros no necesitamos la sangre de un macho cabrío, porque nuestro Salvador hace 2017 años, clavado en una cruz, expiró y dijo, consumado es, y el velo se rasgó de abajo arriba y la presencia de Dios salió, y la sangre de Jesús tiene poder. Cuando tú clamas esa sangre, el enemigo no te puede tocar. Cuando tú aplicas esa sangre, el enemigo no puede tocar a tus hijos. Ni siquiera si no están andando en los caminos del Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder sobre tu casa. Hay poder en la sangre de Jesús sobre mi vida. Hay poder en la sangre de Jesús sobre mis hijos. Hay poder en la sangre de Jesús sobre mi negocio. Hay poder en la sangre de Jesús sobre mis finanzas. Alguien que diga, hay poder en la sangre de Jesús. Ven cómo uno llega a la iglesia como que arrastrando los pies, pero la palabra empieza a penetrar tu espíritu, tu alma, tus emociones, y tú sales diciendo, ¿dónde es que está este maldito diablo? Ya no es huyendo tú del diablo, es huyendo el diablo de ti. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Cómo tú me vas a decir, pastora, pero cómo que son más? ¿Cómo que son más? Yo no veo más. No, el Espíritu Santo, la palabra, los ángeles, la sangre de Jesús.
Por algo Jesús decía en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de mi testimonio. Pero si quieres aún más, está el poder del nombre de Jesús. Oh, mis hermanos, oh ríos de vida, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos los ángeles, tenemos la sangre de Jesús, tenemos el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es sobre toda enfermedad, el nombre que es sobre toda necesidad, el nombre que es sobre todo argumento, el nombre que es sobre toda relación, el nombre de Jesús, el nombre más grande, el nombre más alto, ante el cual toda rodilla se tiene que doblegar, toda lengua tiene que confesar, aquí en la tierra o en el cielo o en el infierno, pero lo tienen que hacer. Todos los ateos van a tener un día que decir: verdaderamente Jesús era el Señor. Todos los agnósticos, un día aquí en la tierra o en el infierno, van a tener que decir: verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Todos los budistas van a tener que decir: verdaderamente Jesús es el Señor. Eso dice la Biblia. Todo el mundo. Solamente que unos decidimos hacerlos aquí en la tierra. Pero aún en el infierno va a haber gente que está diciendo: sí, sí era, sí era, sí era el Hijo de Dios. Toda rodilla, todo budista, todo ateo, todo agnóstico, todo brujo se va a tener que doblegar y va a tener que decir un día: Jesucristo verdaderamente es el Señor. Gracias que hoy nosotros lo decimos aquí en la tierra. Jesús, tú eres el Señor. Díselo. Jesús, tú eres el Señor. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Salvador. Y por si fuera poco, el poder de la oración. La oración viaja a todo el mundo. Yo no necesito estar en una clínica. La palabra de Dios fue enviada y tú te levantas en el nombre de Jesús. Ahora, ahora. Toda maldición hereditaria se seca, todo cáncer se seca, todo problema en los riñones se retrocede, en los pulmones, toda persona que está en cuidados intensivos, ahora mismo, bajo el sonar de mi voz, se restablece ahora, en el nombre de Jesús. Hay poder en la oración, hay poder en la oración. La oración viaja a donde tenga que ir. Hay poder. Demonios huyen, potestades caen, todo es atado o todo es desatado por medio del poder de la oración. ¿En qué te estás enfocando? ¿En el reporte médico o en Jesús el sanador? ¿En qué te estás enfocando? ¿En tu cuenta bancaria o en Jesús el proveedor? ¿En qué te estás enfocando? ¿En el problema con tu esposo o en aquel que dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? ¿Qué reporte vas a decidir creer? Yo hoy decido creer el reporte de mi Señor y de mi Salvador. Aleluya. La batalla es en tu mente. Por eso cada vez que venimos a la iglesia nos dicen: ay, ya les van a ir a lavar el cerebro. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Porque con tanta porquería que tú hablas, me lo tienen que lavar. Sí, Señor. Me van a lavar. Bienvenidos al lavadero de cerebros que se llama la iglesia. Me lo lavan. Me lavan el cerebro de la suciedad. Me lavan el cerebro de la desesperanza, me lavan el cerebro de la amargura, me lavan el cerebro de la ira, me lavan el cerebro del desánimo, me lavan el cerebro del miedo. Bienvenidos al lavadero de cerebros. La palabra de Dios nos lo deja blanquecito, blanquecito, limpiecito. Y otra vez salimos al mundo y empieza, pra, 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 porque la lucha está en la mente. Y entonces ustedes regresan y nosotros, shh, shh,
La palabra dice, sí, pastor, pero es que sí, pero la palabra dice, y hágale, y uno lave con el poder de la palabra del Señor. ¿Qué sería de mi vida si mi cerebro no estuviera lavado por la palabra del Señor? Sería una porquería andante. Yo sería una porquería andante. Yo sería una persona que dudaría todo el tiempo. Pero como la palabra de Dios me lava mi cerebro, yo puedo creer, yo puedo amar, yo puedo perdonar, yo me puedo reconciliar, yo puedo tener esperanza y yo puedo tener fe. Número dos, decide. Estamos hablando apenas de la primera parte. Discierne qué tenemos. Discierne a quién tenemos. Número dos, decide. Yo una vez escuché que uno va a recibir su milagro y su bendición hasta cuando uno esté harto de estar en la situación en que está. Cuando uno se harta y dice, ya no más, ahí Dios empieza a obrar. Mientras sigas tolerando y diciendo que probablemente es la voluntad de Dios que tú tengas eso, que probablemente toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Eso quiere decir que todo lo que no es bueno y lo que es imperfecto de Dios no proviene. Y si no proviene de Dios, yo no lo quiero. Yo solo quiero lo que proviene de parte de Dios. Decide, no puedes seguir viviendo la vida con dolor. Es que hace 65 años, es que hace 43 años, hoy es el día que tu dolor se acaba. Solucionémoslo de una vez. ¿Vas a seguir yendo por la vida con dolor, con resentimiento, con problemas, con amarguras? Hoy saquémoslo, expongámoslo ante el Señor y decimos, este dolor se acaba. Hoy yo decido, no más. Hoy decido que seré la última persona en mi familia que experimenta pobreza y necesidad. Yo no voy a experimentar más escasez en mi vida. Eso fue mi papá, eso fue mi abuelito, eso fue mi bisabuelito, pero yo decido. Hoy estoy harto de la pobreza, estoy harto de la necesidad, estoy harto de la esclavitud. Yo hoy decido que empieza una nueva vida para mí y para mi familia. No ocultes, no pretendas. La iglesia no es un lugar donde, ¿cómo está, hermanito? Primero que a mí me dan, no sé cuándo se dicen hermanito, hermanito, como si uno no tuviera nombre. Cuando uno le dicen hermanito y hermanito es porque nadie se sabe el nombre de uno. No, por nombres. Yo en mi casa no ando hermanito chiqui, hermanito. Yo ando chiqui, Juanma, Marta, nena. O sea, no, hermanito, hermanito. No, nombres. Y cuando te pregunta a alguien cómo estás, ¿por qué es que tenemos que fingir? Súper bien, bien, para la gloria de Dios. No embuste, a veces venimos mal. A veces venimos desanimados. A veces venimos con problemas. Pero tú sabes que algo va a pasar cuando tú pisas este lugar, y no es por quien se para aquí, es por la palabra que se habla, es por la unción del Espíritu Santo, es por la presencia de Dios sobre tu vida. Ya no más, ya di suficiente, basta, me harté. Si no estás harto de tu situación, la situación va a volver, y va a volver, y va a volver, hasta que tú dices, me harté de esta situación, hasta hoy, se acabó, se finí. Ábrete, no más, no más, se acabó. Hoy empieza un nuevo día en mi vida. El diablo siempre te va a presionar más y siempre te va a atacar más cuando estás en el borde del puente a tu bendición. Siempre que estás en el borde, en el puente, en el inicio, para cruzar a tu bendición, es cuando el diablo te va a dar más duro, y te va a dar más duro, y te va a dar más duro. Tú decides, o te rindes y te quedas aquí, contemplando lo que pudo ser allá, pero no lo vas a ver, o decides que a pesar de todo, tú vas a caminar, tú vas a pasar, tú vas a entrar, y tú vas a disfrutar. El diablo siempre molesta más antes de una gran multiplicación. Te lo voy a repetir. El diablo siempre molesta más antes de una gran multiplicación. Y déjame decírtelo con la palabra de Dios. Cuando Adán estaba solo en el huerto del Edén, el diablo no se le apareció. Pero cuando llegó Eva,
que era el factor multiplicador, se le apareció. Cuando viene el factor de multiplicación, el maldito aparece. El maldito aparece. Espero no editen el video. El maldito aparece a querer molestar, a querer presionar, a querer intimidar, a querer poner temor. Pero tú dices, me harté. No, Señor. Si hay más presión, es porque mi bendición viene. Si hay más incomodidad, es porque mi bendición viene. Y yo voy a atravesar mi puente y voy a entrar a la tierra de mi bendición. Mis hermanos, hold on. ¿Cómo se dice eso en español? Aguanta. Aguanta. Pastor, aguante. Pastora, deme una palabra de parte de Dios hoy. Aguanta. Pastora, una más suavecita. Aguanta. Pastora, una más fuerte. Aguanta. Aguanta. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de desmayar. No es tiempo de desfallecer. Aguanta. Aguanta. Ya estamos al borde de la tierra bendecida, de la promesa y de la bendición. Al otro lado del puente, está tu bendición esperando por ti. Aguanta. Y número 3, declara. Declara la palabra de Dios sobre tus circunstancias. Yo quiero que hoy cojas tus circunstancias, las pongas en el papel y les hables, porque las circunstancias oyen. Si Jesús le habló a una higuera y oyó, al viento oyó, al agua oyó, tus circunstancias tienen oídos. Háblale a tus circunstancias la palabra de Dios. Somete tus circunstancias bajo la palabra de Dios. Lo que dices puede ser contradictorio con lo que ves. Eso se llama fe. Eso se llama fe. La fe y la razón no es que se opongan. Lo que pasa es que la fe me lleva donde la razón me deja tirado. Hay momentos que la razón dice, hasta aquí llegué, y la fe dice, no, camine tranquilo, yo lo llevo. Porque la razón se coge de la mano de un hombre, y la razón lo lleva a uno hasta donde el hombre lo puede llevar. Pero la fe se toma de la mano de Dios, y Dios lo lleva a uno a la tierra donde lo imposible se vuelve posible, donde lo irreal se vuelve real, donde lo maldito se vuelve bendito. Él te está adentrando hoy a la tierra de tu bendición. Yo no sé tú, pero yo siento que una carga de dinamita entró en mi espíritu el día de hoy. Yo siento que estoy como que estoy así grande en fe. No en tamaño, en fe. No te dejes llevar por lo que ves. Yo siento que hay algo dentro de nosotros que Dios ha depositado. Una fe. Una fe donde el Señor te dice hoy, aguanta. Aguanta, aguanta. Discierne, decide, declara y aprende a caminar en la victoria del Señor. Quiero que mientras te pones de pie, pegues el grito más fuerte de alegría. No, 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 no. Como que tienes la victoria. Grítalo, grítalo. Celebra la victoria
aplaudiendo, todos celebrando. Thank you.
nos espera la bendición. Nos espera la bendición. Aleluya. Nos espera la bendición. Tú y sales sano. Bendecido. Con esperanza. Con gozo. Con fuerza. Con paz. Con la certeza. No es por si acaso. Con la certeza de lo que Él prometió. Él lo va a cumplir. ¿Cuándo, pastora? Aguanta. Yo no lo sé. Ni siquiera sé las respuestas mías, pero las duelo, las siento, las percibo. Mis ojos no ven, mis oídos no oyen, pero mi espíritu se regocija porque mi victoria está, porque mi victoria está. Y la fe no se queda callada, la fe habla. Por eso, aunque no hemos visto nada cambiar en lo natural, hoy Dios ha mandado su ejército celestial a trabajar en tu situación. Si tú trajiste un paño, si hay alguien enfermo que no puedo venir, mira, yo le tengo una fe a esos paños porque está en la Biblia. Dice que en Hechos de los Apóstoles, cuando los enfermos no podían ser traídos a los apóstoles, les traían los delantales, los paños. Ellos oraban, la unción se desprendía, y cuando era puesto sobre los paños eran puestos sobre los enfermos, quedaban sanos instantáneamente. Si tú tienes una persona en el hospital en esa condición que no puede estar aquí, los intercesores van a estar aquí al frente recibiendo todos los paños. Déjenlos pasar, por favor. Corramos, corramos, corramos. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a declarar. Vamos a frotar la unción de Dios. La unción de Dios la vamos a frotar sobre esos paños. Y yo quiero que mientras los intercesores están orando, tú hables con tu situación, hables con tu tribulación, hables con tu problema. Dile: no más. Tú te quedas hoy aquí. Se acabó. Estoy hasta acá. Hasta aquí fue. No más. No me vas a atormentar. No me vas a presionar, no me vas a molestar. Yo tengo la victoria, yo tengo la victoria. Háblale, háblale, que tus circunstancias tienen oídos. Quiero oír un murmullo, quiero oír un murmullo en esta congregación. Quiero oír el ejército que se está levantando a decir: no es con sangre ni con carne, sino contra principados, contra potestades. Así que, maldito diablo, tú retrocedes hoy mismo. Tú retrocedes hoy mismo. Recibir una instrucción del Espíritu Santo. Cuando tú llegues a tu casa esta noche, no te vas a acostar sin caminar por tu casa, sin declarar la sangre de Jesús sobre cada rincón de tu casa. Lo recibo de parte del Espíritu de Dios. Ve a tu casa, ve a tu casa y aplica la sangre de Jesús. Aplica la sangre de Jesús. No puede traspasar el enemigo la sangre de Jesús.
Ojalá todos lo obedezcamos. Camina alrededor si puedes caminar. Camina alrededor si puedes caminar. Pues si es un edificio, ni modos. Camina por tu sala, por tu corredor, por tu comedor. Cada rincón, entra, declara. Pídele al Espíritu Santo que si hay algo que no está bien, que te lo muestre. Que te lo muestre para sacar cualquier anatema que tenga que salir. Que el Señor te lo muestre, que el Señor te lo revele. Algo poderoso va a pasar en las casas de Ríos de Vida esta noche. Y el domingo vamos a celebrar la cena del Señor. El enemigo fue derrotado. La muerte no. Como nos enseñó hoy la pastora, todo lo que viene en contra de nosotros tiene nombre. Enfermedad, usted inventa el nombre, pero a mí no me importa qué viene y qué nombre tenga. El nombre de Jesús es más grande que cualquiera de mis problemas. Y yo tengo no la victoria, sino tengo una victoria garantizada. Al tú recibir a Jesús en tu corazón, tú tienes victoria garantizada. Solo te tienes que apropiar de ella. Es como, me pasó algo curioso esta semana. Mi mamá nos regaló, bueno, vale no saber, cuando se entere me va a matar por completo, pero oren por mí para que tenga misericordia. Mi mamá me regaló un bono para ir a cenar a un restaurante, dos personas, la carta abierta. Yo tengo el bono, es decir, que ya tengo la comida, pero a menos de que yo vaya al restaurante, la comida no puede ser mía. El bono se me perdió. No sé dónde está. Pero yo te invito a como un perro caliente por ahí para aquí. Y así pasa. Así pasa con el Señor. En la cruz del Calvario, Él ya nos dio una certificación de que somos sanos, somos libres, somos prósperos, nuestra familia está restaurada, nuestra familia, todo fue resuelto en la cruz. Solo que no hemos redimido el bono. Tú tienes que ir a redimir el bono. ¿Y cómo lo haces? Como la pastora nos lo enseñó. Decláralo, decláralo. Ve a la presencia del Señor y di: aquí, Señor, tengo un bono el cual no fue firmado. Mi bono fue firmado por una persona, pero el bono que Jesús nos dio fue firmado con la sangre de Jesús, la sangre que limpia todos nuestros pecados, la sangre que nos purifica, la sangre que nos limpia. Y hoy y este mes vas a redimir ese bono y vas a ver lo que el Señor va a hacer a tu vida. No te quedes con cualquier comida, porque Dios ya te tiene un banquete preparado para ti. ¿Y qué pasa? Ahorita en Cartagena hay mucha construcción y eso está bien. Y obviamente cuando hay construcción hay incomodidad. O sea,
Nos quejamos que las calles están pequeñas y van a construir calles más grandes y nos quejamos que porque hay trancón. Cálmense. Entonces, se va a resolver pronto, se va a resolver pronto. Pero es así con nosotros. Cuando Dios está construyendo algo en nosotros, hay incomodidad. Inclusive se siente estancamiento, los trancones. Cuando se están construyendo nuevas calles, hay trancones y hay caos. Eso quiere decir que cuando haya caos en tu vida, es que Dios está construyendo algo grande para ti. Es que Dios está construyendo algo para ti. Y aunque tú no veas lo que está pasando, ya los planos fueron diseñados en la cruz del Calvario. Así que prepárate, porque es tiempo de redimir todo lo que el Señor ha hecho y ha prometido a nuestro favor. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por este viernes de milagros? Gloria a Dios. No hay mejor día. Dile a la persona que tienes a tu lado: no hay mejor lugar para pasar un viernes que en Ríos de Vida. No hay, no hay. Amén. Aleluya. Muy bien. Y quiero en este momento darle la oportunidad a todas aquellas personas que no han recibido a Jesús en su corazón, que lo puedan hacer. La Biblia es muy clara. No importa tu pasado, no importa tus pecados, no importa qué tan malo haya sido, la sangre de Jesús tiene el poder. No hay nada más grande que la sangre de Jesús. No hay pecado, no hay pasado que tú hayas hecho que sea más grande que la sangre de Jesús. Y para recibir a Jesús en nuestro corazón, recibir a Jesús es la garantía, es el boleto para poder ir al cielo. Te voy a decir, si existe un cielo, si existe un infierno, y la única manera de nosotros poder ir al cielo y disfrutar de una vida plena y eterna es recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Pero no solo vamos a tener una vida eterna y una vida plena en el cielo, también Dios nos asegura que aunque vengan persecuciones, aunque vengan problemas en la tierra, Dios nos hará feliz y Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Tal y cual, no voy a hablar más, la pastora ya lo dijo. Así que no tengas miedo, es que yo he pecado, yo me he equivocado, yo no merezco estar aquí en la iglesia. Todos somos merecedores de estar acá y de tener a Jesús, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Él no te ama por lo que hoy hiciste, lo que ayer hiciste, inclusive lo que pensabas hacer mañana. Él te ama por su sacrificio, y su sacrificio es la muestra más grande de su amor. Así que no quiero hablar más, simplemente quiero darte la oportunidad para que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Si no lo has hecho, es sencillo. La Biblia dice que hay que confesar con nuestra boca públicamente y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios Padre lo levantó entre los muertos. Sencillo. Así que si tú me estás viendo por la internet o estás aquí en el auditorio y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, haz esta oración sencilla pero poderosa después de mí, y toda la congregación te va a acompañar. Repite después de mí: Padre Celestial, yo hoy te doy gracias por tu Hijo Jesús. Yo hoy reconozco que Él murió por mis pecados, y hoy yo lo reconozco como el único y suficiente Salvador en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Ven, dile, ven y habita en mí. Y a partir de hoy, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez y nos estás viendo en internet, busca, si nos estás viendo por Facebook o por YouTube y no por la página, vete ya a ministerioríosdevida.org, ministerio en singular, ríosdevida.org. Y si estás en la página, ahorita cuando se acabe el servicio, salte de ahí, de la conexión en vivo, y ministerioríosdevida.org. Vas a ver a mano derecha, no, mano izquierda de tu computador, algo que dice contáctenos. Por favor, escríbenos tu nombre, tu petición de oración, cómo te llamas, dónde vives, tu número de celular si quieres que te llamemos. Estamos para servirte aún en la distancia. Y si estás aquí en la iglesia, hiciste esta oración por primera vez, yo quiero que tú cojas tus pertenencias, y ahorita te voy a decir qué hacer. Vas a venir al frente, todavía no. Si vienes por primera vez, coge tus pertenencias, ven al frente, todavía no. La razón por la cual queremos que vengas al frente es que porque queremos reconocer públicamente que tú eres un valiente. Y además queremos que vengas acá
para decirte que tú eres la persona más importante de todo este servicio. Y todo lo que pasó hoy es gracias a ti. Así que si vienes, si vienes por primera vez, coge tus pertenencias, ven aquí al frente y te vamos a recibir con un mayor aplauso de bienvenida. Iglesia, siguen viniendo. Démosle fuerte aplauso, por favor. Miren cuántas personas están viniendo adelante. Estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Tú estás aquí, y tú estás aquí. Yo puedo sentir y tu majestad, y tú estás aquí, y tú estás aquí. En mi corazón me pueden mirar tu hermosura, y tú estás aquí, y tú estás aquí. Yo puedo sentir y tu gran amor, y tú estás aquí. ¿Por qué no le damos otro fuerte aplauso a todas estas personas? ¡Qué bueno! ¡Qué alegría que puedan estar hoy con nosotros! Para nuestros pastores, Miguel y María Paula Rázola, es un gusto y es un gran honor que ustedes hayan decidido venir aquí. Ya sea por el programa de televisión o por las redes sociales, o porque simplemente un amigo los invitó, o porque simplemente no tenían nada que hacer y vinieron, todo es válido. Todo es válido. No importa cómo llegaste hoy, lo importante es que te espera un gran futuro para tu vida. Eso es lo más importante. No importa cómo viniste hoy, destrozado, en ruina, triste, sin esperanza, pues llegaste al lugar correcto. Llegaste a encontrarte con la persona correcta, y fue aquella que murió en una cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y que hoy, aunque no importa cuál es tu condición, como hoy aprendimos, Él es más grande que cualquiera de tu condición. Y nosotros como iglesia estamos tan felices de que ustedes están acá, que no podemos aguantarnos las ganas de aplaudir otra vez. Estamos tan felices. Miren, aplauden y aplauden y aplauden, porque estamos felices de que ustedes estén acá. Así que quiero pedirles un par de cosas simplemente para atenderlos bien. Ahorita uno de nuestros consolidadores les van a pedir unos datos. No temas en darle los datos. No te vamos a vender ni a cobrar nada, lo prometo. Simplemente queremos tener un contacto directo contigo y que tú nos permitas poderte ayudar. Yo sé que hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes. Si necesitas que oren por ti, ellos están dispuestos para orar por ti. Lo que quieras, estamos para servirte. Así que si te das vuelta, está esa persona a la cual te estoy hablando. Bienvenido a tu iglesia. Amén. Digan conmigo: el nombre de Jesús es más grande que mi situación. Yo declaro en el nombre de Jesús que tengo la victoria. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén y amén y amén. Nos vemos el domingo en la celebración de la Santa Cena.